autoridades universitarias que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores. Los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez acordaron donar el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorgó como creadores eméritos a nuestra Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar hace exactamente 20 años. Desde entonces, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel internacional, donde confluyen la imaginación, la razón crítica y la inteligencia para propiciar el diálogo y la reflexión continuos sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta tarde, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, sede de esta cátedra, y del Centro Universitario de Ciencias de Arquitectura, Arte y Diseño, tengo el honor de dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, que debo decir que es el primer músico que interviene en los 20 años de historia de la cátedra. Y nada menos, no podía ser otro, tenía que ser Mario Lavista. Para hacer la presentación de esta conferencia que lleva por título Música Religiosa, invitamos a Santiago Cumplido. Él es director de la Orquesta Barroca de Zapopan y director del Coro Juvenil del municipio de Zapopan, a quien dejo la palabra para hacer la presentación del maestro Lavista. ¿Proyectando la voz? Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos. Es para mí un gran honor tener la oportunidad de presentar al maestro Mario Lavista esta noche, un creador del cual hay tanto que destacar que me resulta difícil ponerlo en pocas palabras. El currículo del maestro, tanto en cuestión de su formación como su desarrollo y el número y diversidad de reconocimientos nacionales e internacionales recibidos, y no se diga una descripción cronológica de su extenso legado artístico, y con ello no solo me refiero a musical, sino artístico toda la expresión, sería tan numeroso y tan coloreado por tal diversidad de tantos relatos, anécdotas, historias, análisis profundos a todos niveles, que tendríamos que destinar una cátedra solo para ello. Por esto me veo obligado a hacer una pequeña remembranza de su carrera. El maestro comenzó su formación bajo la tutela de nada más y nada menos que Carlos Chávez y Héctor Quintanar en composición, también en análisis musical con Rodolfo Halfter. Posteriormente se trasladó a París, a la Escuela Cantorum de París. A partir de ahí asistió a innumerables talleres y cursos en diferentes ciudades europeas, entre las que destacan los cursos de Henri Pousseur, los cursos en Colonia con Stockhausen, cursos en Darmstadt, entre muchos más. También ha recibido numerosos galardones y reconocimientos, entre los que destacan la Diosa de la Plata, la beca de la Fundación Guggenheim para escribir su ópera En un acto Aura, también el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México, la Medalla Mozart. Es miembro de la Academia de las Artes y parte del Colegio Nacional de México. En 2013, recibió de parte de la Sociedad General de Autores y Editores de España el 12º Premio SGAE, Tomás Luis de Victoria, el máximo galardón de música en España. Esto, como título de dicho premio, decía, por su relevante obra, profundamente arraigada en la identidad de su país y que contribuye a la creación de un lenguaje universal en la cultura iberoamericana. Su obra orquestal ha sido tocada por las más importantes orquestas del país y directores, también orquestas como la de Dallas o Pittsburgh en Estados Unidos, también la American Composers Orchestra estrenó su pieza Lacrimosa en Nueva York a cargo de Dennis Russell Davis. Y bueno, otra labor
con la cual el maestro enriquece profundamente nuestro país es impartiendo las cátedras de composición y análisis de la música del siglo XX en el Conservatorio Nacional de Música. Además, es fundador, como ustedes saben, de la revista Pauta, revista Cuadernos de Teoría y Crítica Musical. Y bueno, todo ello entre muchos otros capítulos notables de su carrera. Pero lo que principalmente me quiero referir esta noche, y con ello acentuar la relevancia de contar con el maestro aquí, es al ser sensible, es al artista, al artista que tiene el valor y la pasión y el compromiso de dar un salto al vacío cada vez que se enfrenta a un papel pautado, un salto vacío de verdad. A quien ha planteado que más allá de aprender y transmitir el léxico musical, la creación contemporánea demanda reinventar este lenguaje cada día. La música es un arte del tiempo, ha dicho el maestro, un tiempo que nos habla de pluralidad y de la ineludible constante del cambio. Un tiempo que nos habla de la exploración e investigación de nuevas posibilidades de técnicas expresivas que ofrecen los instrumentos. También en sus composiciones y en sus textos, el maestro Mario Lavista nos alienta a mantener viva nuestra expresión, a estar presentes en este nuestro tiempo y desde aquí crear. La vida y obra del maestro Mario Lavista es una enfática provocación a vivir. En su obra podemos escuchar el proceso honesto y a la vez misterioso que lo llevó a ser parte del movimiento de vanguardia a principios de los 70s, por ejemplo con su grupo Quanta, en un legítimo esfuerzo por desestructurar la convención en la composición y en el uso de los instrumentos e interpretación. Una condición de indagador incansable ha caracterizado su trayectoria, dándole una cualidad en ocasiones introspectiva y siempre en evolución a su música. A la vez, como académico e investigador, ha prevalecido en su obra y vida el reconocimiento a la importancia de los antecedentes musicales que fundamentan la creación contemporánea. Así lo es el espacio sagrado de la música como un ejercicio devocional, una oración, la música religiosa. Para situarnos con toda intención en un presente desde el cual crear, hay que conocer el camino que nos ha llevado hasta aquí, en términos de historia musical, por ejemplo. La música religiosa es así una de las manifestaciones del arte que más ha entretejido la historia de un lenguaje universal y también puntual a cada espacio y tiempo correspondiente. Podemos decir que la música, la historia de la humanidad, se puede escuchar entre notas y silencios. Y bueno, qué mejor lugar que un espacio de confluencia, como lo es aquí la cátedra de Julio Cortázar, para la reflexión y el diálogo sobre nuestra sociedad y cultura en torno a la música religiosa. Un género que quizá aparenta en estos días perder un poco de relevancia, pero que en realidad ha dado pie a las creaciones más extraordinarias de la música en la historia. Y bueno, este es un tema que es muy allegado a mí personalmente, la música religiosa, al estar especializado en música antigua. Pues he tenido que estudiar mucho de la música religiosa. Y realmente, no solo la música religiosa en cuestión litúrgica o sacra, también el aspecto religioso de la música, el aspecto místico, el aspecto esencial, del cual justamente platicábamos hace unos momentos, que nos recuerda la música, por ejemplo, de Dufay o de Chiconía, del 300 o del 480. Música que quizá, si uno analiza la letra, es realmente secular, pero la sensación que da es una sensación religiosa. Yo tuve el placer de tomar algunas clases con el maestro hace muchos años, en ese afortunado tiempo de las